¡Hola, chicos! ¡Hola! Por lo que veo, estáis todos disfrazados para Halloween. ¡Hola, Nina! ¿Y tu disfraz? ¿Que no sabes lo que es Halloween? Pues Halloween es una noche muy especial en la que la gente se divierte intentando asustar a los demás. ¿Ves? ¡Una momia terrorífica! ¡Un hombre lobo! ¡Y un pirata fantasma! ¿Qué pasa, Pato? ¿Vas a contarnos un cuento de miedo? Muy bien, vamos a escucharlo. Había una vez un viejo pirata. El pirata navegaba por un océano muy, muy oscuro y llevaba un baúl que estaba lleno hasta los topes. ¡Estaba lleno de chuches! De repente, surgió de entre la niebla un barco fantasma. El pirata fantasma envió un pulpo gigante a robar el baúl. Y convirtió todas las chuches en chuches fantasma. Bueno, supongo que no daba tanto miedo, ¿verdad? ¿Pocoyo? ¿Quieres intentarlo tú? ¡Sí! Había una vez un niño normal y corriente que cuando había luna llena se convertía en el terrible, temible e insoportable niño lobo. El niño lobo solo quiere jugar con el palo. Eli, ¿quieres intentarlo tú? Había una vez una momia que se fue al cementerio una noche oscura de tormenta de picnic con sus muñecas. Y cuando empezó a sonar una extraña e inquietante melodía, hicieron todos una fiesta de baile zombie. Pues a Nina no le da ningún miedo. Uy,
¿Quién será? ¿Truco o trato? ¡Ese sí que ha sido un buen susto! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Vaya! ¡Si es el marciano furioso! ¡Hola! Hace mucho tiempo que no te veíamos. Vienes a visitar a tus amigos, ¿no? Ah, ya. Dices que quieres volver a conquistar el mundo. ¿Y cómo piensas hacerlo? Creo que no lo entiendo bien. ¡Ah! ¡Ya veo! Mediante un complicado dispositivo has conseguido crear un mando que al ser pulsado intercambia las mentes para así arruinar la diversión y dominar el mundo. Pues eso no está nada bien. ¡Vaya! ¡Funciona! ¿De verdad que eres el marciano furioso? ¡Wow! ¡Qué cuadro más bonito, Pato! ¡Gracias! ¡Has hecho que el cuadro de Pato sea mil veces mejor! Pocoyo, Valentina cree que tú eres el marciano furioso. Y parece que le gustas. Lo siento, señorita Valentina, pero no es quien tú crees que es. No, no, no es broma. Este no es el marciano furioso, es Pocoyo. Ah, parece que Ellie está concentrada leyendo un buen libro. ¡Muy bien! ¡Ellie nunca había llegado tan alto! ¡Otra cosa buena que has hecho hoy!
Ya entiendo. ¿Quieres que tu cuerpo vuelva a ser como antes? Quieres arreglar esto, ¿verdad? Ya me parecía a mí. ¡Bien! Pensándolo bien, yo creo que sí has conquistado el mundo. Has hecho que todo sea mejor. ¡Maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. Veo que estáis de picnic. Y hay algo que huele muy bien. ¡Ah! ¿Cupcakes, Ellie? Seguro que te han dado mucho trabajo. Tienen una pinta fantástica. ¡Buen trabajo! Vaya, Ellie, con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! No habéis dejado ni uno. Ah, ya veo. Vais a volver a viajar atrás en el tiempo. ¡Y a repetir! Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! ¡Estamos en el viejo oeste! Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes. ¡Ah!
Pues yo diría que estamos en la prehistoria. ¡Ajá! ¡La piel de plátano! ¡Claro! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente y justo a tiempo para los cupcakes. ¡Qué mala suerte, chicos! Llegáis un poco tarde. ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Solo para vosotros! ¡Adiós, amigos! Parece que lo estáis pasando muy bien tomando el té, Eli. ¿Quién es tu amiga? Ah, Daisy. Encantado de conocerte, Daisy. ¡Ah! ¡Hola, Marciano Furioso! ¿Has venido a tomar el té con Eli y Daisy? Eli tiene razón, Pocoyo. El marciano furioso ha secuestrado a Daisy. Vaya, Pocoyo. Has perdido. Sí, este trofeo es muy bonito, pero no olvides tu misión.
Oh, oh. ¿Cómo vas a saltar hasta el otro lado? ¡Pocoyó, mira! ¡Una ayuda! ¡Muy bien! ¡Has pasado de nivel! ¡Mira, Pocoyó! ¡Una llave! A lo mejor, si consigues que Pajaroto se duerma... Pocoyó, esa nana es horrible. A lo mejor, deberías buscar ayuda. ¡Corre! ¡Ahora tienes tu oportunidad! Mucho cuidado. Este nivel parece difícil. Pocoyó, recuerda que todavía te queda una ayuda. ¡Lo has conseguido! ¡Bien hecho, chicos! Marciano Furioso, la próxima vez que quieras algo, solo tienes que ser amable y pedirlo con educación. Hola, Pocoyó. ¿No es un día precioso? Pocoyó, el marciano quiere hacerte una foto. ¡Bonitas flores, Pato! A tu jardín le han salido admiradores. ¡Muy realista! ¿Qué tal tus clases de ballet, Eli? Sí, los estiramientos son importantes. Ha ha ha!
parece que tienes nuevos seguidores. Hoy hemos visto muchos marcianos, ¿verdad? Quieren hacerse fotos con el sándwich. ¡Cuidado, Nina! Ya es hora de que los marcianos vuelvan a su planeta. Dice que gracias por todo. ¿Que os lo habéis pasado muy bien? Pues me alegro. Ellie dice que podéis volver de visita cuando queráis, pero mejor que no vengáis todos a la vez. ¡Espera! ¡Ah, ya! ¿Quieres darles algo de picar para el viaje de vuelta? ¡Qué detalle, Pocoyó! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! Pocoyó, Ellie y Pato. ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? Canicas. ¡Qué divertido! A ver... hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyó? ¡Ah! ¡Es tu supercanica negra especial!
¡Ah, qué pena, Pocoyó! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyó, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro. Absorbe todo lo que se acerca. Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? Pocoyó, no es momento de bailar. ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a Ellie de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyó? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Ellie! En este mundo, la supercanica negra... ¡es blanca! ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo. ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica. ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato. ¿Qué hacemos con esto? ¡Ajá! Parece que Pocoyó tiene una idea. ¿Un cohete? Pues... ¡que empiece la cuenta atrás! ¡3, 2, 1, 0! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima!
Buenos días, Pocoyo. Hola. Dando un paseo, ¿eh? Huevos de gallina. Qué curioso. Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyo, cuida. ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse. ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato no. Eli, ayuda a Pocoyo. ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda. Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila. Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato. ¡Increíble! Tú sí que te entiendes bien con los pollitos. Eres toda una caja de sorpresas, Pato. ¿Y ahora qué vais a hacer? Oh, no, Pato. ¿Dónde están los pollitos? Su madre los ha encontrado por fin. Pato, los pollitos deben estar con su madre.
Pobre pato. Te sentará bien descansar un poquito. Así me gusta. Que duermas bien. Parece que has hecho nuevos amigos. Muy bien. Buenas noches, pato. Y buenas noches a todos. Hola, Eli. ¿Preparándote una tacita de té? Vaya, el agua no tiene buena pinta. ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hora de bañarse! ¿No te olvidas de algo? ¡Ese agua también está sucia! ¡Hola, pato! ¡Ten cuidado! El agua no tiene buen color, pato. Que hacer algo inmediatamente. Muy bien. Hay que seguir la tubería hasta el comienzo. Hay que limpiar el agua del estanque. Pobre pez. ¿Le ayudamos? ¡Estupendo, Pocoyo! ¡Estás recogiendo un montón de basura! ¡Genial, pato! El estanque estará limpio muy pronto. Thank you.
habéis hecho todos muy bien. Pero me temo que el agua sigue estando sucia. ¡Enhorabuena! ¡Qué buen trabajo! ¡Ah! ¡Qué mañana tan bonita en este estanque tan limpio y tan agradable! ¿Y todo? ¡Gracias a vuestro esfuerzo y a vuestro trabajo, chicos! ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Golazo! Hola, Nina. Hola, Roberto. ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¿Más divertido que el fútbol? Nina pregunta si os apetece probar su juego. ¿Por qué no vas a buscarlo? Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. Buena idea, Pato. Roberto puede jugar de portero. Roberto, tienes que parar el balón. ¿Estás bien? Parece una tostadora. No es solo que parezca una tostadora, es que es una tostadora. Roberto, ¿estás bien? ¡Ahora eres una aspiradora! ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Valentina, pajarito! ¡Cuidado!
Pocoyó. ¡Has salvado a Valentina y a Pajarito! ¡Muy bien! Roberto, ten cuidado. Resulta que eres un gran bailarín. ¡Oh, no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pocoyó! ¡Hola, Nina! ¡Hola! Así que estáis jugando al tenis. ¡Ya! 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 ¡Muy bien, Pocoyó! ¡Has marcado un punto! ¡Empate a uno! Hola, Pato. ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? Pero, Pato, ¿por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? ¡Ja!
El balón no entró entre los palos. Pero bueno, ¿qué palos? ¡No! ¡Línea! Eli ha pisado la línea. ¿Pero qué línea? ¡Vamos, pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Se acabó el tiempo! Uy, uy, ¡pero qué absurdo es todo esto! ¡Y solo para marcar un punto! ¿Pero qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Podríais decirme a qué está jugando Pocoyo? ¡Bloques! ¿Bloques? No, no, no. Yo creo que Pocoyo está jugando con... Vaya, pues sí que son bloques. Bueno, jugar con bloques también es divertido. ¡Mirad todos! Pocoyo ha construido un precioso y alto... ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Y este reloj? Esto ya es otra cosa. Una siesta a la sombra de un magnífico y frondoso... Tiene todo muy buena pinta, ¿a poco yo? Quizás estaría bien preparar la merienda. Así que te vas a hacer un sándwich,
Muy buena idea. Primero, pones una rebanada de... Después, una rodaja de... ¡Mmm! ¡Qué rico va a estar este! ¡Banjo! Bueno, si no puedes comerte el sándwich, por lo menos puedes tocar el banjo. ¡Eso es! ¡No hay nada más divertido que tirarse por un... ¡Cazoleta! ¡Coche! Estoy de acuerdo, Pocoyo. Vamos a aclarar todo este lío. ¡Bifi! ¡Paraguas! ¡Ah! ¡Ahora lo entiendo todo! ¡Nina está jugando a las palabras mágicas! ¡Fiesta! ¡Oh! ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Una fiesta! ¿Echas algo de menos? ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! Vaya, ese era el último autobús. ¡Qué pena!
Hoy no habrá parque de atracciones. Pero a lo mejor se os ocurre algo igual de divertido. ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyó? ¡Guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. Tú puedes. Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción. Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! Hola, Pato. Estás muy elegante. ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo. Eres cartero espacial. ¡Apasionante! Y tienes un ayudante. ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato?
al marciano verde. ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha. No querrás entregar tu primer paquete tarde. ¡Despegamos! Según la dirección, el marciano verde debería estar por aquí. Sí, sí. Aquí es. Pato, yo creo que no es él. Ah, ya. Dice que el marciano verde se ha mudado y que ya no vive aquí, pero te dará su nueva dirección encantado. Según la nueva dirección, el marciano verde debería vivir aquí. Me temo que esta dirección está mal. Pero no te preocupes, los Toridori saben dónde está. Parece que en este planeta no hay nadie. Lo siento, señor Balón. Dice que el marciano verde tampoco está aquí, pero que esta es su nueva dirección. ¡El marciano verde! ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! El Bamus se ha quedado sin combustible. ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenidos! ¡Buen trabajo! Pero claro,
Hay que reconocerle el mérito a Pajarito. ¡Hurra por Pajarito! Misión espacial. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué estáis haciendo? Un cohete. ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato. Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato. Ahora prestad todos mucha atención. Hoy vamos a hablar sobre el espacio. Esto es el Sol. El Sol. Y esta es la Luna. La Luna. Planetas. Estos son los planetas. Y las estrellas. Pajarito, ¿puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito qué son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio. Con la garantía del profesor Pato. ¡Lo lograsteis, Pocoyó! ¡Estáis volando por el espacio! ¿Para qué? ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el Sol! Correcto. Es el Sol. Pato, ¿vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato. ¿Podéis decirle a Pato lo que es? La Luna. ¡Es la Luna! Sí, es la Luna. Mira, pequeño. ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo dice, ¡correr! ¡Eso es, a correr! Pulpo dice, ¡reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! Pulpo dice, ¡bailar! ¡Bailemos! Pulpo dice, ¡eso es todo! Alguien está llamando a la puerta.
Ah, son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. Vamos a decirle todos adiós. ¡Adiós! 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 Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! El restaurante de Pocoyó. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Para qué es esa mesa? Restaurante. Cocinera. Ah, estáis jugando a los restaurantes. ¿Tenéis todo lo necesario? Un tenedor. Tenedor. Un cuchillo. Cuchillo. Una cuchara. Cuchara. Genial. Vuestro restaurante ya está listo. La campanilla es vuestro primer cliente. Qué extraño. Vaya, parece que está muy hambriento. Busca en la red con Eli. Hola, Eli. Pocoyó quiere que busques una palabra en tu ordenador. Beber. Beber. Eli está buscando la palabra beber. ¡Ah! Beber. Mirad, Pulpo está bebiendo. Tiene mucha sed. ¡Más, más, más! Comer. Pocoyó quiere que busques la palabra comer. ¡Oh! ¡Mirad a Pajarito! ¡Se está comiendo todas las galletas! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Buen trabajo! ¡Deprisa, deprisa! ¿Un tenedor? ¡Vaya, quiere un tenedor! ¡Tenedor! ¿Qué pensáis? ¿Eso es un tenedor? ¡No! ¡Un cuchillo! ¡Es un cuchillo! ¿Y eso es un tenedor? ¡No! ¡Es una cuchara! ¡Cuchara! ¿Eso es un tenedor? ¡Claro que sí! ¡Eso es un tenedor! ¡Muy bien! Puzzle de figuras.
Un círculo. Círculo. Un corazón. Corazón. Un rectángulo. Rectángulo. Rectángulo, círculo, corazón. ¿Qué es eso, Pocoyo? Una flor. Ya veo. Has hecho una flor con círculos, rectángulos y corazones. Mariposa. ¡Una mariposa! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Rectángulos! ¿Y estas? ¡Corazones! Círculo, corazón, rectángulo. ¿Ha terminado ya? Estamos muy contentos de que le haya gustado. ¡Adiós! Ay, pensé que no se iría nunca. Ahora podéis relajaros. ¿Quién será? ¡Oh, no! ¡Vais a necesitar más tenedores, cuchillos y cucharas! ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! En nuestro restaurante tendrás un tenedor. En nuestro restaurante también tendrás un cuchillo. Si tienes en la mesa cuchillo y tenedor, solo falta una cosa y se llama cuchara. En nuestro restaurante siempre podrás comer. En nuestro restaurante siempre podrás en nuestro restaurante comer es un placer. Siempre que tengas hambre, vente aquí a comer. La caja mágica. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué es eso? Cajas mágicas. ¿Cajas mágicas? ¿Y cómo funcionan? Teléfono. ¡Madre mía! ¡Es increíble! ¡Dentro! El teléfono está dentro de la caja. ¡Muy bien! Cerrar. Abrir. ¡Wow! ¡Es maravilloso! Eso sí que es magia de verdad, Pocoyo. Llamar a Pato. ¡Ah, buena idea! ¡Fuera! Sí, el teléfono está fuera de la caja. ¿Contesta, Pato? Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que fue a visitar a su amiga la hormiga. La hormiga estaba limpiando dentro. Cuando el dinosaurio entró, la hormiga dijo: ¡fuera! Así que el dinosaurio salió de la casa. Pero entró de nuevo. La hormiga dijo: ¡fuera! Y el dinosaurio salió otra vez. Pero volvió a entrar. Y después volvió a salir. El dinosaurio estaba fuera. Pero entró de nuevo. Y salió.
El dinosaurio estaba fuera una vez más. Y cuando volvió a entrar, la hormiga ya no estaba allí. Porque ahora ella estaba fuera. Fin. Hola, Pato. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Pato! ¡Ahora vosotros! Pocoyo quiere que digáis abrir con él. ¿Preparados? ¡Abrir! Ahora vamos a decir cerrar con Pocoyo. ¿Preparados? ¡Cerrar! ¡Oh! Menú de números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir 6 naranjas. Muy bien. 6 naranjas. Oh, vaya. ¿Y si ahora pides 6 limones? 6 limones. 6 limones. Ah, pobre Pato. ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡6 corazones! ¡Eso es! 6. ¿Dónde está la pelota de Pato? ¡Abrir! La pelota de Pato está en la caja. ¡Qué truco de magia tan bonito, Pocoyo! ¡Genial! ¡Es un juego nuevo! ¡Estupendo! El circo. Hola a todo el mundo. Hola. ¿Qué pasa? Circo. ¿Un circo? Ah, ya veo. Malabarista. Un malabarista. Acróbata. Un acróbata. ¡Y un payaso! ¡Guau! ¡Que comience el espectáculo!
Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Érase una vez un dinosaurio que fue al zoo. Se lo estaba pasando genial. Así que llamó a su amiga la hormiga. El dinosaurio le preguntó si quería ir también al zoo. La hormiga fue al zoo, pero el dinosaurio ya no estaba allí, porque estaba en el museo. Se lo estaba pasando tan bien que volvió a llamar a su amiga la hormiga y le dijo que fuera al museo. La hormiga fue al museo, pero el dinosaurio ya no estaba allí, porque estaba en el cine. Le gustó tanto la película que volvió a llamar a su amiga la hormiga y le dijo que fuera al cine. Entonces, la hormiga y el dinosaurio vieron la película juntos. La película era sobre un zoo, un museo y dos amigos que iban al cine. Fin. ¡Os presentamos a Pocoyó, el malabarista! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Vaya! Y ahora, Eli, la acróbata. ¡Increíble! Damas y caballeros, Pato el payaso. ¡Qué bueno! Es un circo maravilloso. La ruleta de los colores. Bienvenidos al programa. El color de hoy es... el blanco. Todos a buscar algo blanco. Algo blanco. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Veamos vuestras fotos. Un champiñón blanco. Una taza blanca. Un plato blanco. Bien, a seguir buscando cosas blancas. Un ordenador. Sí, es blanco. Una almohada blanca. Excelente. ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un oso blanco! ¡Un oso blanco! ¡Muy bien! ¡Hurra por el blanco! Hola, chicos. ¿Qué hacéis? ¡Entradas! ¿Tenéis entradas para...? ¡El circo! Damas y caballeros, chicas y chicos, Pocoyó os presenta... Eli. ¿Podéis decirme lo que es Eli? ¡Acróbata! ¡Muy bien! Pato. ¿Y Pato? ¡Pocoyó! ¿Y qué es Pocoyó? ¡Malabarista! ¡Es un malabarista! ¡Es un circo excelente! ¿Estáis listos para la función? ¡Sí! Un malabarista jugando con pelotas.
botas de colores. Una trapecista volando por el cielo. También tenemos un payaso muy gracioso que os hará reír. Bienvenidos al circo, lo pasaremos bien. Pocoyó Mago. Hola, Pocoyó. Hola. ¿Eso es un sombrero mágico? Sí. ¿Y vas a hacer un truco de magia? Sí. ¡Genial! ¡Pato! Pato, Pocoyó quiere hacerte un truco de magia. Va a ser muy divertido. Dedos. Dedos. Digamos todos dedos. Dedos. Ahora cada una. ¿Dónde están tus dedos? ¡Han desaparecido! ¡Increíble! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Érase una vez un dinosaurio y una hormiga que estaban jugando juntos. Cuando de repente apareció un fantasma. Y poco después desapareció. La hormiga y el dinosaurio fueron a dar un paseo en bici juntos. Y de repente el fantasma apareció otra vez. Y después desapareció. Se fueron de merienda y el fantasma volvió a aparecer. Y después desapareció con un sándwich. Se pusieron a jugar a las cartas y el fantasma apareció de nuevo. Y después desapareció. Se subieron a un avión y el fantasma se desapareció también. Y después desapareció. Entonces un día, cuando el fantasma apareció de nuevo... Todos se pusieron a jugar a los fantasmas y se lo pasaron muy bien. Fin. Es Pajarito. Vamos, rápido, vete con Pato. Pocoyó. Pajarito también quiere ver un truco de magia. Mira. Pocoyó va a hacer otro truco. Mano. ¡Una mano, sí! Vosotros. Digamos todos, mano. ¡Mano! Ahora cadabra. ¿No está? La mano de Pocoyó ha desaparecido. Vaya. Adivina el animal. Hola, Pocoyó. Ah, ya veo. Estás muy concentrado en ese dibujo. ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyó, ¿sabes qué animal es? Unamos más puntos. ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyó? ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que es? ¡Es un hipopótamo! ¡Un hipopótamo! ¡Eh!
es un hipopótamo. Ahí va Valentina. Pocoyó, Valentina también quiere ver un truco. ¡Pie! Vale, digamos todos, ¡pie! ¡Pie, pie! ¡Tará! ¡El pie de Pocoyó ha desaparecido! ¡Increíble! Ya veo. Así es como se hace. El pie de Pocoyó no había desaparecido. ¿Qué dices, Pato? Que ya lo sabías, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Hurra por la magia! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. ¡Aparecen otra vez! ¡Esto es pura magia! ¡Mano! ¡Dedo! ¡Pie! Mis dedos puedes ver y ahora no los ves. Mi mano puedes ver y ahora no la ves. Puedes ver mi pie y ahora no lo ves. Aparecen otra vez, esto es pura magia. Piratas. Vaya, ¿una bandera pirata? Nuestros amigos están algo cambiados. Tienen un catalejo. Pocoyó tiene un parche en el ojo. Un mapa. Y tienen un mapa. ¡Ah! ¡Son piratas! ¡Cofre de tesoro! Son unos piratas buscando un tesoro. ¡Pirañas! ¡Ah! ¡Oh, pirañas! ¡Ten mucho cuidado, pirata Pocoyó! Los cuentos de Pocoyó. Hola, Pocoyó. ¿Qué es eso? Un cuento. Vaya, me parece que Pocoyó quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería ir a una isla. Entonces se subió a un barco. Pero el barco se hundió. Entonces, se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que empezó a nadar. Y cuando llegó a la isla, llamó por teléfono a su amiga, la hormiga. Le pidió a la hormiga que viniese también a la isla. Por lo que la hormiga se subió al barco. Pero el barco se hundió. Entonces la hormiga se montó en un bote. Y el bote se hundió también. Por lo que la hormiga empezó a nadar. Y cuando la hormiga llegó a la isla, construyeron un precioso castillo de arena y se lo pasaron fenomenal. Fin. Nuestros piratas están todavía buscando el tesoro. Me parece que Pato ha visto algo. ¿Podéis decirle a Pocoyó qué ha visto Pato? ¡El cofre del tesoro! ¡Ha visto el cofre del tesoro! ¿Podéis decirle a Pocoyó lo que ha utilizado Pato para ver el cofre del tesoro? ¡El catalejo! ¡Ha usado el catalejo! ¿Qué ves, Pocoyó? ¡Cofre del tesoro! ¿Y eso?
¿Qué es? Monstruo. Un monstruo vigila el cofre del tesoro. ¿Cómo conseguirán el tesoro nuestros piratas? ¡La ruleta de los colores! Bienvenidos al programa. El color de hoy es... el naranja. Que todo el mundo busque algo naranja. Algo naranja. Veamos lo que podéis encontrar. Muy bien. Vamos a ver vuestras fotos. Una tienda de campaña naranja. Una bandera naranja. Un bloque naranja. ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas naranjas! Una zanahoria. ¡Sí, es naranja! Una llave naranja. ¡Excelente! ¿Y esto sabéis lo que es? ¡Un marciano naranja! ¡Un marciano naranja! ¡Muy bien! ¡Hurra por el naranja! ¡Bravo! ¡Los piratas han llegado a tierra! ¡Cofre del tesoro! ¡Oh, no! ¡El monstruo se ha despertado! ¡Corre, Pocoyó! ¡Corre! ¡Y las pirañas! ¡Corre, Pato! ¡Corre! ¡Oh, vaya! ¡Vamos a abrir el cofre del tesoro! ¿Oh? ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Un mapa! ¡Es otro mapa! ¡Otro tesoro que buscar! ¡Adelante, Pocoyó! Somos pequeños piratas, tenemos un mapa y un catalejo. Vamos surcando los mares, por nuestra bandera nos conocerás. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Somos piratas buscando un tesoro, tenemos un mapa que indica el lugar. Somos piratas surcando los mares, mirando por el catalejo. Grande y pequeño. Mirad, es Pocoyó. Hola. ¿Pocoyó? Grande, pequeño. ¿Qué es eso? Grande, pequeño. Creo que Pocoyó quiere enseñarte algo. ¡Guau! ¡Eso sí que es grande! Grande. Pequeño. ¡Oh! Ahora sí que es pequeño. Pequeño. Adiós. Busca en la red con Ellie.
Hola, Eli. Eli, 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 busca, busca, Eli. Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. Alto. 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 Eli está buscando algo alto. Es pato. Mirad, es alto. ¡Wow! ¡Muy alto! ¡Más, más, más! Bajo. Pocoyo quiere que busques algo bajo. Ahora pato es bajo. ¡Muy bajo! Gracias, Eli. Sí, gracias, Eli. Bien hecho. Es Eli. Está merendando con su muñeca. ¡Qué bien! ¡Eli! Oh, oh, oh. ¿Podéis decirme si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! La muñeca es pequeña. ¿Y ahora la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! La muñeca es grande. ¡Adiós! Puzzle de figuras. Un círculo. Círculo. Un cuadrado. Cuadrado. Una estrella. Estrella. Círculo, cuadrado, estrella. ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo. Ya veo. Has hecho un globo con círculos, cuadrados y estrellas. ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Círculo, cuadrado, estrella. Pocoyo, eso no está bien. Grande, pequeño. Sí, es un mando a distancia genial, pero no te has portado bien con Lula, Eli o Pato. Lo arreglo. Mucho mejor. El hueso. La muñeca y los bloques. ¡Bravo, Pocoyo! Al final, todo arreglado. ¡Hurra! Pequeño. Pequeño. Pequeño.